¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tal como fue anunciado en nuestros estudios centrales, la ley del mono, un recurso, una normativa que muchos vecinos de la provincia de San Antonio utilizan para dar una regularización a sus construcciones, la autoconstrucción, y esta finaliza a fines del 2025, especialmente el 31 de diciembre del próximo año. ¿Por qué queremos abordar este tema? Porque estuvimos en el sector de San Pedro, de acá de Llolleo, conversando con Abelardo Castro Torres, un vecino que desde el año 2010 tuvo que realizar una importante construcción en su casa porque su vivienda, la original, la de su familia, que ya tiene más de 100 años, quedó totalmente destruida por el terremoto del año 2010. Juntó dinero con su familia, fue una gran campaña familiar para poder levantar una nueva vivienda, que la hizo obviamente con las condiciones que su familia deseaba. Y hasta el momento no ha logrado finalizar el trámite de regularización de su vivienda y también un local comercial que tiene dentro de su terreno. Él comenzó esta tramitación en el año 2018, ingresó la documentación para poder optar y regularizar esta obra tan importante para él y su familia, y hasta el momento dice tener bastantes dificultades. Incluso ha solicitado audiencia con las autoridades correspondientes para poder mostrar toda la documentación, todos los protocolos que ha seguido, pero sin embargo se ha encontrado con muchas dificultades que a su juicio no debieran estar contempladas en esta tramitación. Los invito a que conozcan parte de su testimonio. Le he pedido audiencia a la alcaldesa en tres ocasiones, le he pedido audiencia al director de obras en dos, y bueno, no me han dado, no me han recibido y ni siquiera me han dado una respuesta. Y bueno, ¿qué más que puedo hacer con respecto a ello? No puedo entrar a la fuerza a la oficina de la alcaldesa, ¿no? Claro, su trámite lo está realizando desde el año 2012, más o menos, después del... No, 2018. 2018, claro, pero esta situación de construcción y todo fue a causa del terremoto del 2010. Claro, usted vio que le mostré el documento en donde la misma municipalidad me ordena demoler mi antigua casa, que está ahí, está toda destruida, con las paredes partidas, qué sé yo, y bueno, y tuve que construirme una casa donde vivir. Obviamente que no buscaba los estándares de hacerme una media agua. Quería tener una casa cómoda, quería tener una casa segura. Y me hice esta casa, que para la ley del mono de esa época cumplía con los metros, porque en esa antigua ley no se tomaban en cuenta los corredores exteriores, los pasillos exteriores. Y ahora incluso me están pidiendo un plano de la techumbre. Teníamos entonces parte del testimonio de este vecino de Llolleo, específicamente del sector de San Pedro, que del año 2018 inició esta importante tramitación. Bueno, esta ley del mono es un trámite obviamente muy importante y es el acto administrativo mediante el cual el director de obras municipales otorga simultáneamente el permiso de edificación y la recepción final de la edificación. Conforme con la ley, los municipios deberán otorgar además las patentes correspondientes. Quisimos conocer en detalle y en palabras más simples, sin tanto tecnicismo, porque recordemos que si usted, por ejemplo, tiene que realizar este trámite, tiene plazo hasta un año más, un poquito más de un año, a fines de diciembre del 2025. Y por eso quisimos conversar con un experto, arquitecto de nuestra zona, Marcelo Alfonsi, al que le consultamos en primer lugar qué es la ley del mono. La llamada ley del mono, ¿ya? Ley 20.898, es una ley de excepción que permite normalizar las edificaciones que no cuentan con recepción final, ¿ya? O que en parte cuentan con recepción final. Ahora, la ley desde su origen a la fecha ha sufrido modificaciones, y una de las modificaciones más sustanciales es que ahora se puede regularizar solamente el destino vivienda, ¿ya? Ya no se puede regularizar la microempresa o locales comerciales, ¿ya? Eso es bien importante.
Ahora, por otra parte, el Plan Regulador Local de San Antonio, y esto tiene una aplicación acá, establece que las viviendas pueden tener un cierto porcentaje de superficie destinada a comercio sin perder la calidad de habitacional. Por lo tanto, eventualmente, según este criterio, las viviendas con pequeños locales comerciales podrían ser regularizables, porque no han perdido su calidad de habitación en el fondo. Ahora, este procedimiento se puede aplicar sobre vivienda de hasta 90 metros cuadrados, ya por un lado, o hasta 140 con condiciones ligeramente distintas. Ahí teníamos entonces en detalles y con palabras simples lo que significa esta ley y lo importante que es saber cómo aprovecharla y utilizarla, pero sobre las tramitaciones, las dificultades, los desafíos que se pueden encontrar quienes la solicitan, le consultamos también al arquitecto. Comete algún error en un formulario o falta alguna información, la municipalidad no puede observar y pedir que se reingresen los documentos que faltan o que se corrija lo que está equivocado, sino que opera el rechazo del expediente. Es rechazado, no obstante, se puede presentar de nuevo. ¿Ya? Ahí es donde un poco cuesta aprobar estos proyectos, si bien son muy sencillos y muy resumidos en cuanto al antecedente, porque uno está expuesto a que lo rechacen varias veces por detalles muy mínimos. Y eso no es responsabilidad de la dirección de obra, sino que en el fondo es porque la ley no considera el proceso de observaciones y respuestas. Ahora, la vivienda de 90 metros cuadrados deben cumplir con un valor total de la propiedad de hasta 90 UF, ¿ya? Pero al año en que se promulgó la ley, que si no me equivoco es el 2016, se saca en el servicio de impuesto interno un certificado de avalúo, en el fondo, anterior, ¿ya? A la fecha. Ahí teníamos entonces las declaraciones del experto, a quien agradecemos también la posibilidad de haber conversado con nosotros y de alguna manera también ayudar a quienes tienen dudas sobre este tema. Marcelo Alfonsi, arquitecto, que tal como lo decía él, la ley del mono, entre las exigencias para usar este beneficio, necesita que la vivienda sea menor a 90 metros cuadrados y con un avalúo fiscal menor a las aproximadamente 1000 UFs, que son hasta el momento más de 35 millones de pesos. Adelante ustedes a los estudios.